Dios, Hijo, la bendición de Dios. Amén. Ya, gracias. Que Dios me la cuide mucho. Padre, Hijo, Santo, amén. Que sea muy feliz. Te deseo lo mejor del mundo, niña. Buen padre. Solo con su papá, solo con su papá. Oigan, y en este día tan especial para Vale, para la familia, ahorita acabamos de ver cómo les dieron su bendición a Vale. ¿Cómo ve, Chilo? ¿Cómo se siente? Ay, pues bien llorona. Es la primera que se me casa y pues yo muy llorona, como siempre. ¿Qué le desea a Vale ahorita que estamos aquí presentes? Vida. Que sea muy feliz en su matrimonio. Usted, oiga. Pues igual yo, que Dios la ayude y que le vaya muy bien en su matrimonio y que sea feliz. Muy bien. Ándale, Vale. ¿Nerviosa? Ay, sí. Creo que ya se me olvidó todo lo que tengo que decir. Toda la familia te está acompañando. Bueno, no es toda, yo sé que faltan, pero no, sí. En este día tan importante veo a toda la familia reunida. Sí, ¿verdad? A tu familia que no vino, que no pudo asistir. ¿Qué les mandas decir? Pues por muchas gracias por todo y pues qué lástima que no pudieron venir, pero pues un saludo a todos. Sí, muchas gracias. Gracias, Vale. Thank you.
Pero deja que pasen todos. Adiós, adiós. Pítale, pítale. Beso. Sean todos ustedes para acompañar a
Eduardo Pacheco Vidales y Valeria González. En nuestra reunión proclamaremos ante todo la palabra de Dios, la lectura de las palabras de Jesús y de los apóstoles que nos ayudan a entender y a vivir mejor lo que celebramos. No es un acontecimiento social, es un acontecimiento de iglesia, de familia, de los hijos de Dios. Nuestra oración, pues, acompaña a estos jóvenes que dan importancia y decisión a su vocación. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra paz a los por él amados. Eduardo Pacheco Vidales y Valeria González, que hoy se unen ante tu altar para que se mantengan firmes en el amor que se profesan. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien. Eduardo, Valeria, han venido aquí para que Dios garantice con su sello su amor ante el pueblo de Dios aquí congregado y presidido por su ministro. Un día fueron consagrados en el bautismo. Hoy, con un nuevo sacramento, Cristo va a bendecir su amor y los va a enriquecer y dará fuerza para que se guarden siempre, no solamente un ratito, siempre, mutua fidelidad, y así van a cumplir las demás obligaciones de matrimonio. Así pues, ante esta buena intención que ustedes tienen, les pregunto, Eduardo, Valeria, ¿están aquí para casarse con entera libertad? Sí. ¿Se comprometen a quererse, respetarse, guardarse fidelidad durante toda la vida? Sí. ¿Están dispuestos a recibir con amor a los hijos que tengan, a educarlos en la fe de Cristo, cristiana, humana y responsablemente? Ahora pues, ya que quieren unirse en la alianza del matrimonio, dense sus manos. Y así van a manifestar su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Yo, Eduardo, acepto a ti, Valeria, como esposa. Y prometo serte fiel en los votos, en la fuerza, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte por todo lo que es mi vida. Yo, Valeria, te acepto a ti, Eduardo, como mi esposo, y prometo serte fiel en lo próspero y adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte por todo lo que es mi vida. Que el Señor confirme este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre, ni la sociedad, ni la suegra, ni nadie por el estilo. Todos respondamos, que así sea. Envía, Señor, tu bendición sobre estos anillos y estas arras que bendecimos en tu nombre, para que les van a llevar, se guarden absoluta fidelidad, gocen de la paz que da el cumplir tu voluntad y vivan amándose mutuamente. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
Y dile, esposa. Esposa. Recibe este anillo. Recibe este anillo. Es signo. Signo de mi amor. Mi amor. Y fidelidad. Fidelidad. En nombre del Padre. En nombre del Padre. Del Hijo. Sí. Dile, esposo. Esposo, en tanto, recibe este anillo en signo de mi amor y fidelidad en el Padre del Hijo y Espíritu Santo. Esposa recibe también estas armas. Son prendas. El cuidado que tú. ¿De qué? Dáselas. Dile, esposo. Esposo, yo le recibo el señor del cuidado que tendré de que todo se aproveche en nuestro hombro. Se hincan y antes, ándame mi libro. Se hincan y todas las misas van a estar hincados, ¿eh? ¿Sí? Llévalo para allá. Le ponen la mancuerna, todos hincanse. Todos de pie, le van a poner la mancuerna. Ya son marido y mujer. No son dos, sino una sola cosa, un solo amor. Hemos sido testigos de esta bendición que ellos mismos se han comprometido. Sigamos orando en esta oración comunitaria. Pidamos hoy especialmente para que Dios bendiga y acompañe en su camino a Eduardo y a Valeria, que se han unido en matrimonio. Oremos por ellos y por todos los hombres, diciendo, escúchanos, Padre. Por ellos, que Dios conserve y aumente su amor y les ayude a mantener la fidelidad y confianza mutua, oremos. Que cada día logren vencer el egoísmo, el odio, y cada uno busque solo el bien del otro, y no se cansen nunca de perdonarse y aceptarse mutuamente, oremos. Que vivan muchos años rodeados del amor y la compañía de los familiares y amigos, oremos. Por los hombres y mujeres del mundo entero, que en todos crezcan sentimientos de generosidad y de amor, de paz y de deseo de justicia, oremos. Por los cristianos, por todos los que creemos en Jesucristo, que vivamos de verdad según su evangelio de amor y seamos así testigos de su amor con nuestro prójimo, oremos. Por todos los demonios que se hayan desunido para que reencuentren el amor y la paz, oremos. Padre Santo, has escuchado las peticiones que tu familia en esta tarde llenos de fe y esperanza te hemos presentado. Por Cristo nuestro Señor, presentemos ahora el pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. También presentemos el futuro de estos nuevos esposos. Pueden sentarse. Habla bien. Ahí ya los. Thank you.
En verdad, Padre lleno de bondad, te alabamos y damos gracias por las maravillas de tu amor. Sí, te damos gracias, Dios vivo, porque desde el comienzo del mundo, el amor y la vida no dejan de unirse y de ser fecundados por el soplo de tu espíritu. Bendito seas por la presencia de Jesús, tu enviado, que nos ha mostrado tu amor, entregándose libremente por nosotros. Por él, estos nuevos esposos, Eduardo y Valeria, sus familiares y amigos, y todos nosotros te alabamos y bendecimos, cantando con los ángeles y los santos el himno de la humanidad. Enviaste a nuestra tierra a tu Hijo amado. Por él, tú has renovado la unión del hombre y la mujer, haciendo del matrimonio el sello de su unión y un signo privilegiado de tu amor para con nosotros. Para darte gracias por todas tus maravillas, Padre lleno de bondad, nosotros hacemos hoy lo que Jesús hizo cuando le llegó la hora de entregar su vida por nosotros, Iglesia, por amor, esparcida por todo el mundo. Tú la quieres hermosa como una novia, joven, libre y fiel. Que tu espíritu la conduzca siempre unida a tu Hijo amado, por los caminos de la verdad y la unidad. Dios de la alianza y de la vida, tú has unido las manos de Eduardo y Valeria en el compromiso de su alianza y sus corazones en la donación mutua de sus vidas. Conserva en estos nuevos esposos la ternura de la que hoy les rodeas y su amor que sube hasta ti. Acuérdate de todos los que nos hemos reunido aquí en la alegría y la oración. Es el saludo de la paz. La próxima, el próximo. La paz. ¿Sí? Sí, le ganas, ¿eh? La paz. Sangre de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo, hincaditos, cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. ¿Van a comulgar ustedes? ¿Van a comulgar? ¿No?
de Cristo. Cristo. Cuerpo de Cristo. De Cristo. Cuerpo de Cristo. De Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. 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 Cristo. De Cristo. De Cristo. De Cristo. De Cristo. De Cristo. De Cristo. Mira nada más. De Cristo. De Cristo. Cristo. Cuerpo de Cristo. De Cristo. Volvernos tú. De Cristo. Acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de tu amor ante los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor, una bendición solemne, especial, realmente para los nuevos esposos. Solamente ellos responderán amén. Al final, todos los aquí presentes. Diría que lo hagan fuerte. Que se oiga hasta allá donde está el mariachi allá. Ya escuchamos al mariachi allá para acá. Ahora que los escuchen ustedes, de aquí para allá. ¿Sí? Solamente ellos van a responder. Eduardo, Valeria, que Dios Todopoderoso les conceda participar de su alegría y los bendiga en sus hijos. Que el unigénito de Dios esté junto a ustedes en sus penas y en sus alegrías. Que el Espíritu Santo de Dios habite en ustedes y los llene de su amor. Y que todos ustedes aquí presentes los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda a ustedes, sus familias, sus comunidades y los acompañe siempre, todos. Vayamos a vivir con alegría lo que hemos celebrado en esta Eucaristía. Pueden ir en paz. Y a pedirlos. Nuevos esposos que se pongan de pie, y mientras se ponen de pie, van a pasar los que les van a dar algún, su Biblia, no sé qué, otras cosas, les vayan a dar, y mientras se acercan, vamos a darles un aplauso.
¿Sí? Aparte también les quiero decir a la comunidad que son pocas las parejas que se casan así como estos jóvenes. Se los digo expresamente, ya lo saben ustedes. Desde la otra vez les decía, son pocos los que se casan por la iglesia. ¿Cuántas parejas, cuántos jóvenes están en mal estado? ¿Por qué no casarse? ¿Por qué no recibir la bendición de Dios, el amor de Dios? ¿Por qué? ¿Verdad? Ahí están. De 10, uno son los que se casan como Dios manda, ¿verdad? Y empezamos la misa como Dios manda también, puntualmente, ¿verdad? Pues triple, doblemente felicidades por ustedes, muchachos. ¿Sí? Bueno, ahora sí, canten el de salida, por favor. Ya se casaron el mariachi, ya están sentados. Bueno, ya voy a bendecirles a ustedes. A ver, este es su constancia. ¿Sí? Ahí está. Guárdenla bien, ¿eh? Y ahí está su tarea, ¿eh? No es nada más un adorno, es para que se pongan a estudiar, a leer y a rezar. Un poquito de tarea, a ver que sí. Ah, pues esto para no te creí cuando veas esta imagen. Y concede cuanto el Isario en la próxima semana. A ver, te da gracia. Es la vida eterna por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Listo, ya se le pueden dar allá los para que no anden ustedes cargándonos. Ahí después a las.
cerca de Vale, Lalo, con toda su familia, pues ya van a salir aquí de la iglesia. Enviarles un saludo a todas las familias que acompañan, ¿verdad? Aquí a Lalo, a Vale, y pues sobre todo, gracias por la invitación. Vamos ya, es la salida de aquí de la iglesia. Y pues también les agradezco mucho por sus buenos deseos que tienen aquí a la nueva pareja de esposos. Todos esos deseos que ustedes me escriben aquí a través del chat en vivo que tenemos en nuestra página de Facebook. Para la familia que se quedó, que no pudo venir. Yo sé que están mirando esta transmisión. Y todos esos buenos deseos que ustedes le escriben aquí a Vale y a Lalo. Todo eso pues ojalá que se les haga realidad, ¿verdad? ¡Bravo! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo respondiendo, mi hija! Saluden, muchachos, saluden. Vale, aquí tenemos a los solteros que al rato van a andar conquistando muchachas aquí en el baile, ¿no? Que nos estás mirando. Vamos, dale. Con esa canción tan bonita, ¿verdad? De cómo me gusta este rancho. Thank you.
Dice Lorena Gurro, la prima te manda un abrazo desde California. Ándale, prima, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Aquí, mira, estamos en San Mateo, acompañando a Vale y a Lalo, que el día de hoy se unieron en sagrado matrimonio. Y oigan, ya está lloviendo. Ya está lloviendo aquí, ya se nos van a mojar los aparatos electrónicos. Ándeles, pues déjenles corto transmisión y al ratito a ver si puedo aquí en el domo regresar a esta transmisión. Ya saben, el día de hoy andamos con la familia, con la nueva familia, ¿verdad? Acompañándolos. Dejen ya guardo tantito porque está lloviendo bien recio. Nos vemos y al ratito se me conectan, amigos, ¿eh? Muchas gracias. Ya llegó ahora sí, re con ganas. Aquí inmediatamente junto con a la iglesia, pues está el domo de la cancha donde se va a llevar a cabo la recepción aquí de la familia de Vale, de Lalo, que el día de hoy forman una nueva familia, acompañada por la música de tamborazo aquí de la región. Tan bonito del casco de la ex hacienda aquí de San Mateo. El día de hoy aquí estamos celebrando el amor, celebrando la unión entre Lalo y Vale.
Vale, en primer lugar felicitarlos. Andamos aquí de cerca llevando con ustedes este momento. Le digo que hasta yo me emociono al ver tan bonito la boda, ¿verdad? Lalo, ¿qué tal te sentiste al momento de casarse, verdad? No, pues muy bien, la verdad, y pues muchas gracias a toda la gente que nos está acompañando, la verdad. Vale, ¿qué tal? Sí, no, pues mucha emoción y pues muchas gracias a todos los que nos pudieron acompañar y los que están lejos. Muchos saludos a todos. Gracias, Lorena. Disfrutar su fiesta, ¿verdad? Sí, a ver si no nos llega el agua. Bueno, gracias. Sí, les digo aquí, tan bonito que está todo, todo el acompañamiento, todos los arreglos de aquí, de esta bonita fiesta.